Rafita. Por fin. Joder, qué me ha costado. Ramón, ¿cuántos bezoares, cabra bezoar, hay en el mundo? Pues hay, hay tres. Está el bezoar de Sindh, que se caza en Pakistán, el bezoar común, que es el más grande, que se caza en Turquía, también lo hay en Irán, que, bueno, lo han creado como otra subespecie, pero bueno, se supone que... Sí, yo creo que es el mismo, pero bueno, lo han hecho otra subespecie. El bezoar de... y el bezoar de Creta, que es el del cri-cri, que es el bezoar más pequeño que hay, que ese nunca le hemos cazado. Nunca lo hemos cazado. No hemos tenido oportunidad. Hemos hecho en taxidermia algunos. Hemos hecho muchos. Y la verdad es que es súper curioso porque es un animal muy pequeño, con una cuerna muy grande, para lo pequeño que es. Pablo. ¿Dónde vamos? Ramón. ¿Dónde vamos? A Turquía. ¿A ponernos pelo? A ponernos pelo. Perfecto. ¡Graciosito! ¡Upa! ¡Que se cae! ¿Este? ¡Pa mí! ¡La madre que me quito! Hello. Ramón, welcome. Hello, how are you? Hi again. How are you? Hello, Seldogan. Juanjo, aquí dos viajes. Pues sí. Solo he puesto uno en el vídeo, pero dos viajes. Se nos complicó uno de los viajes, el primero que fue en invierno, y luego nos fuimos en marzo, ¿no? Sí, ten en cuenta que si nos arriesgamos a ir en noviembre, diciembre, sabes que el clima nos puede fastidiar, había mucha niebla, mucho viento, no vimos ni pata, y tuvimos que repetir en marzo, que ahí sí tuvimos suerte. Sí, tuvimos suerte, bueno. Tuvimos suerte, la liaste, como siempre. Se resolvió. Bueno, lo de siempre. Pero bueno, hubo un problema técnico con el rifle. Sí, ya menos mal que lo has cambiado. Ya era un rifle antiguo y bueno, pero va súper bien. ¿Para qué te voy a decir? O sea, está súper bien ese rifle. Y la cacería fue muy, muy, muy auténtica porque nos costó y muy cerquita del mar. Sí, estábamos. Parecía que estábamos cazando un cri-cri. Más o menos. ¿Qué pasa? Aquí la lagartija está mirando. Aquí lo que hace es ir a la derecha, a la izquierda. Está muy lejos, ¿eh? ¿Cuántos metros hay? No lo sé. Pero pues míramelo. ¿Con qué? Con el prismático. ¿Cuántos metros tienes?
Yo sé que lo vas tirando. No, sí, sí. ¿Lo ves? Los cuatro puntos de estos. No me acuerdo, lo tenía ahí para. ¿Lo ves o no? Mira, vamos. Mierda. ¿No? El de la derecha del todo, que está en el bosque, que está más blanco. A ver. Y no va. Se costias pasa. Tiger problem. ¿A cuántos metros está? Muerto. Bien. God gives everything. Qué mal. Bueno, I want to show scene. Conseguido. ¿Eh? 4 días ha sido un cacerión. Hemos tirado una torada, la hemos fallado. Luego se ha quedado uno, le hemos tirado, le ha dado Juanjo, se ha roto el rifle, le hemos vuelto a arreglar, he tirado yo, he fallado, ha vuelto a tirar a Juanjo y al final nos hemos conseguido el IBES en Turquía, que esto es una cacería muy dura, a 400 metros. De 10 años, ¿no? 9-10 años. Ya, un viejo. Y casi un metro. Y qué diferentes son los de esta zona, ¿eh? Son más pequeños de cuerna, de cabeza. Pero es que estamos en el mar, ¿eh? Mira, esto es el mar. Una cacería auténtica. Mira, ahí está el mar. Alucinante, ¿eh? Destino Pakistán, al Iber de Sin. Allí a ver a nuestro amigo Faisal. Y la verdad es que fue en el desierto, calor bastante. Muy auténtico. Es una cacería fácil, pero muy auténtica. Sí, y siempre la lío. Sí, como siempre. Se ve que yo con los bezoares no me caigo muy bien. No, pero no lo conseguimos. Al final resolvimos. La verdad es que fue un tiro malo, no. Dio sangre. Ya, no, estaba huevo, pero bueno. Bueno, ya, pero que también, ya. ¿Qué vamos a hacer? Vale, venga. El noto es sí. De 10, que sí, dio que sangre sí. Y nos costó, creo que fueron 5 kilómetros detrás de él hasta conseguir rematarlo. Y gracias a los guías y la gente que son maravillosos y lo hicieron súper bien. Acabamos de llegar a Karachi y aquí en una gasolinera nos estamos cambiando de ropa porque parece ser que los animales están, el campamento está a 2 horas y los animales están antes. Esto sí que ha sido llegar y dormir poco y empezar a cazar, de locos. Quickly. Yes, we have spotted some monsters.
That is why we are It's very easy. It's very easy, but not the Himalaya. Okay, go. Buenas señales. ¿Qué pasa? Dice Nives, se supone que habrá ido, porque yo no les entiendo otra cosa nada más que ir. Y te toca. Y me toca. Dime qué pasa. Que hemos visto ibes allí y están a 600 metros. Entonces, es normal que los ojen un poco. A ver si nos entran aquí, porque es imposible de entrarlos. Vale. O sea, entrarlos es espantarlos. Bueno, Juanjo, que mala suerte, así es la caza. Y ya se nos está haciendo de noche, pues... Bueno, pero menos mal que venimos con muchos días. Sí. Si no es hoy, es mañana. Estaba a casi 400 metros. Yo creo que es que hay los clips esos, ¿no? No lo sé. Yo, el rifle no es el mío, es el de Faisal. La verdad es que es un... Es un buen rifle, una buena mira, pero yo qué sé. Yo aún así hubiese tirado al... Al roto. Al roto, pero bueno. Mañana. Siempre... Pero vamos, mañana. Siempre tienes bichos como rotos y raros. Pues para seguir la costumbre. Bueno, vamos a probar mañana y vámonos a... Va por un lado, yo por otro, y a ver si es el arco o es el indio. Pues el indio. Bueno, Ramón, que el ojeo de Ives tampoco ha salido. Bueno. Han espantado a dos hembras, han dado la vuelta y aquí no hay machos. Así que esto es el puesto del rey. Yo ya le he puesto el balcón. El balcón de escucha, sí. Es que ese es el rey. El rey de aquí. Que va a escuchar que vas con él enchufa total, ¿eh? Sí, pues me ha puesto en el peor puesto. Bueno, ya, pero esto así. Haz lo que vieres. Después de esta mañana que se nos ha dado fatal el ojeo, pues vamos a ver si hacemos ahí un rececho en esa umbría, pero fíjate, esos llevan colchones para tumbarte bien y ahí le tenemos al rey que viene por detrás de la zona, o sea que esto es... Es como el caza con su majestad. No, esto es VIPs, total.
Tira bips, anda. Pues no, me equivocaba. Tenemos al puesto el rey. Sí. Este es el puesto el rey que te le están. Que le están aquí adecentando. ¿Qué me dices? De todos modos hace mucho calor y esto os hace así hoy. Os hace mucho calor. Hoy ojeándolo o con el calor que está haciendo, que estamos a mediados de febrero. Y hace aquí un calor como si fuera. Coño, julio. Casi en, 40 en, grados, en 30 y tantos grados. Y estamos cazando, son las 2 y media de la tarde. Yo qué sé. Esto es esperar hasta anochecer casi. Ah. No sé. Esto es lo que te ve, lo que hagan. Aquí hacen esto, pues hacen esto. Viene solo. Viene solo, va a salir enfrente. Aquí enfrente, en esta cornisa, va a salir. Pinchado porque han visto sangre y creo que se ha quedado aquí en la palestra en una cueva, con que vamos a esperar aquí a ver si sale, pero pinchado por lo visto va, porque vaya desastre de tiro. Parece ser que está empanzado o bueno, que tiene un tiro en la tripa y bueno, pues está dañado, pero a ver si le cobramos. No sé, no va a ser fácil, no. A matar. Por fin, Dios mío, siempre igual. Juanjo, por fin. Tela. No digo nada. Me callo. Tela. Estoy mejor. Y encima es bueno. Pues aquí tienes tu IBE, Juanjo. El IBE es tan costoso que ha sido. ¿Qué opinas tú? Que le hemos tirado la montaña y estamos aquí en el valle. Que llevamos detrás de él como... como 2 horas. 4 kilómetros. Bueno, pero que has conseguido tu... Tu número 25 es el que más te ha costado. Si no son por ellos, no le cobramos. No le cobramos. O sea, era muy difícil. Bueno, moriría, pero no lo hubiésemos cobrado. Y es precioso. ¿Has visto qué barba tiene? Sí. Y es viejo, ¿eh? Ha sido gracias... Al equipo. A todo el equipo. Ha sido gracias a todo el equipo. No te muevas. ¿Qué es? Estamos en Pakistán, cazando el Iber de Sin. Le hemos cazado entre todos porque Juanjo, bueno, han sido unos tiros un poco alocados. Es y... que no es mi rifle. Ya, no es tu rifle, no siempre pone una excusa. Pero bueno, siempre la liga, como siempre, y bueno, nos lo pasamos bien. Lo han cazado entre todos, o sea, estos cazan en conjunto y lo hemos disfrutado mucho. Son unas máquinas. En el vídeo creo que se ve el valle, que está ahí detrás, una montaña, que es un valle, que es donde hemos cazado el animal, pero estamos abajo. O sea que... a 20 kilómetros de donde le hemos cazado. ¿20? O 10. Un poquito. Siempre hay que ampliar un poco. Que estamos muy contentos, gracias a Faisal, a Anjet y a todos. Yes. Súper bien, ¿eh? Yes. Volamos desde Karachi a España y hacemos escala en Alemania. Teníamos una invitación y teníamos que ir a visitarlo. Es que merecía mucho la pena. Juanjo, dime. ¿Dónde vamos? Estamos en Izni y estamos viendo el campus del Blaser Group,
y vamos a pasar, digamos, ahora a recepción y nos van a enseñar todas las instalaciones, así que vente que, venga, vamos, que te voy a enseñar un poquito las armas y todo eso. Que estamos en Blaser, ¿eh? Y fíjate, taxidermia por todos los lados. Nos han dicho que lo cazaron con Mayor Diri, con sí, Antonio sí. Reguera. Juanjo, has visto lo de dentro, ¿no? No lo hemos podido grabar, pero hemos estado en las entrañas de Blaser. Alucinante, ¿eh? Una cantidad de maquinaria espectacular, haciendo piezas. Venga, seguimos el tour. Aquí tienes rifles, elige el rifle que quieras. Da igual. Son todos R8. Da igual. Y, pero bueno, a lo mejor el calibre, ¿o será el mismo? No, serán distintos calibres, pero supongo. ¿Cómo? 308. Te han dejado para tirar aquí, ¿eh? No, hombre, pero si tenemos toda la tarde. 40 minutos, 40 minutos. ¿No es toda la tarde? No, no, 40 minutos. Aquí hay que sacar la visa, ¿eh? Esto sí te gusta, ¿eh? Juanjo, el grupo Blaser tiene Sauer, Mauser, Rigby, de todo. Limke y Minox. Pero yo soy más de Blaser. Tú eres más de Blaser. Tú eres muy pijo. Lo que hay por aquí. Tú te vuelves loco. Mira qué cañón. Qué riflazo, ¿eh? Un cojonante. ¿Qué opinas? Pues, ¿qué tienes todo? Todo es completo. Menudo maletín, ¿eh? Mira, el 22, 250, 9,3 por 64, 8,5 por 63. Aquí hay muchas cosas que van a salir aquí. ¿Quieres un Juanjo, rifle customizado? ¿No? ¿Pero dónde estás tú? Pues ¿pero voy a encargar, qué vas a hacer? Voy a encargar un rifle pero a mi medida. Venga, ¿y cómo? Sí, ¿y dónde? ¿Y pero pasa? ¿Tú estás loco? Juanjo, ahora toca trabajar. Vamos a hacer el Bezoar de Turquía. Vamos a hacer un animal entero con la cuerna del récord del mundo. Estamos en el Museo de José Recio, Centro Andaluz de la Fauna Salvaje. Venimos a que nos deje un ibex, que está aquí el récord del mundo, y que nos enseñe el museo que le hicimos hace 8 años. 8 años, ¿sí? Ya ni nos acordamos. Vamos para adentro. Vamos a ver cómo está.
¿Qué vamos a hacer el molde de silicona? Yo creo que le vamos a dar, le damos todo de silicona, le dividimos por la parte interna y le hacemos dos camadas de resina. Este es el catalizador, el tisotropante, la silicona, yo ya no me acuerdo. Llevamos tiempo sin hacerlo. Sí. Bueno, venga, vamos con ello. Ya por el barro. Estamos en Cinegética y acabamos de terminar la pieza y creo que espero que esté bien.